¡Oh, no puede ser este sonido de nuevo! ¡Se están tomando la radio! ¡Falta el micrófono! A esta hora, la selva se apoderó de .fm.cl y los simios toman todo el control. El Profe Station vuelven con su segunda temporada, más recargada con noticias, sarcasmos, críticas de la política, ácidas con un toque de humor negro, de la contingencia nacional, de la farandulilla, al estilo Capital de los Simios. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado El País de los Simios. ¡Simio de mierda! ¡Simio culiao! ¡Ay, qué me dolió! ¡Sáquenme de Latinoamérica! Hoy día somos el país de los simios. Exactamente, somos el país de los simios. ¿Cómo están, muchachos? Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme a esta capital de los simios Prime, que la hacemos cada vez que hay una cosa importante que comentarle y compartir al país. Uf, ¿qué quiere que le diga? Cuesta sentarse, ¿cómo está? La verdad, cuesta sentarse. ¿Cómo está el ánimo? A ver, yo estoy así como, no sé, como desalojo de orfanato, podría decirse. A ver, nosotros, nos a todo esto, quiero decirle a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo que estamos en .fm.cl y también estamos en todas las plataformas de .fm.cl. A todo esto, en estas elecciones presidenciales 2021, que a todo esto vamos a decir las redes sociales inmediatas. Tenemos hasta WhatsApp ahora, estamos en otra. Aprovechemos durar lo que duremos. Sí. antes que nos corten el wifi. Claro. Oye, pero estamos en Facebook. Antes que diga las redes, que Don Istecho me traiga una chilita, por favor. Y ahí usted puede decir. Pero no faltaba más, pues, don profe. Ya. A ver cómo es. Que me traiga una chilita. Ya, a ver. Ya. No, y ahora usted, por favor, continúe con las redes. Bueno, sí, continúe con las redes, estamos, por favor, don Estamos Pablo. En la capital de los simios Prime, en las redes, .fm.cl. Estamos en Facebook. Totalmente en vivo, en directo. Estamos en Twitter, donde nos pueden ver. Ahí suenan los monos. Sí. Ya estamos recibiendo llamadas. Ya estamos recibiendo llamadas internacionales. Ajale. Estamos en Twitch. Luego estamos en Instagram un ratito más. Sigan ustedes, mientras yo contesto aquí esta llamada internacional. Ah, ya, o sea, con lo que llamada, ¿sí? Del extranjero. Sí. Del extranjero. ¿Están llamando de Venezuela? ¿No? Ah, ya, ya. ¿Para felicitar? No, de la sucursal de Venezuela. ¿Sí? Sí. ¿Colchane? ¿O no? Ah, muchas gracias, Destriction. Oiga, don profe, dígame, ¿cómo está el ánimo? La verdad, por el suelo. Sí, pues yo la verdad es que estoy más triste que el final de Marco. pero bueno. Al final encuentra a su mamá que está en Buenos Aires. Ah, oye, sí, mire, más encima está allá, güey. No te puedo. No se pudo ir por el país, güey. En todo caso, si va de Italia a Buenos Aires, va a Argentina, güey. Oye, a todo esto, muchachos, hablaba yo de todas las redes sociales para introducir que, como siempre, nuestra cámara está en la plaza ahora de Dignidad, no se llama Plaza Italia, Plaza Dignidad, tengan claro, no va a tener que cambiar la leyenda. Y está llena, está llena. ¿Sí? Sí, po. Bueno, celebra. Está llena, bueno, todo Santiago. Sí, por ahí leí, decía, ¿cómo decía la weá? No me acuerdo. Pero lo voy a buscar. Bueno, tenemos el presidente que nos merecemos, tenemos también la realidad que nos merecemos, ¿ya? Y no sé qué más comentar de esta gran derrota de Lord Cass. Había fe, pero la verdad que no había seguridad, creo yo, de que se pudiera ganar esta elección. Era muy difícil. A pesar de todo,
Yo creo que la gente igual compró el discurso de Boric. Creo que la gente también hizo caso omiso a todas las mentiras, a todos los cantos de sirena, a todas las pruebas empíricas que pudieran haber. Dice, si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados, y yo concuerdo muy bien con ese hecho. Wow, ¿eh? Qué poderoso. No sé también qué va a pasar a futuro. Tenemos un futuro muy incierto de aquí para adelante, pero... Ay, 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 ay. ¿Qué más les puedo... podemos decir, pues? Oye, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar... Bueno, tenemos el gran vocal de mesa, todo esto que nos tuvo la semana... el mes pasado. Aquí está el profe que nos va a contar un poco. ¿Apareció la niña todo esto, no? Apareció la niña. Ya, ¿y está, qué está haciendo en esa...? No, haciendo la cimarra completamente. Ya. Oye, y... bueno... Seguramente los que nos estaban escuchando, no sé si tú también, estuvimos en las primeras horas de este cierre de mesa, estuvimos con el gran análisis de dos grandes ingenieros, uno desde Buenos Aires y otro de Puerto Montt, que lo tendremos, si Dios quiere, más adelante, con un gran análisis de lo que se viene en los 4 años siguientes. Que no quiero adelantar nada, pues vamos a tener, si Dios quiere, a Andrés más adelante... y nos van a dar el mismo análisis, y probablemente también a Eduardo. Pero dámosle un poco de humor a la capital. Hay que darle un poquito de humor dentro de lo que se pueda. Dentro de lo que se pueda. Mire, para empezar, si usted tiene alguna mascota, cuídela mucho. Qué eres maldito, güey. Porque se vienen ya los nuevos cortes, ya sobre todo ese solomillo de perro. Oye, yo estoy pensando a todo esto y quiero darle un gran saludo a través de la capital de los simios Prime, a través de .fm.cl, a todos mis amigos venezolanos que hace un poco, algunos hace 10 años, algunos hace 5, algunos y la mayoría hace menos, se vinieron de Venezuela para escapar de un régimen totalmente democrático, totalmente maduro, totalmente tolerante del régimen democrático de la República Bolivariana de Venezuela, y jamás se pensaron que estarían acá junto a don Gabriel, ¿cómo le dicen usted? Don Gualo Boric. Sí, mira, yo creo que los venezolanos que están acá, los que llegaron hace poco, sobre todo por Paso Colchán y toda la cuestión, yo creo que no sé si tienen más suerte que el haitiano que llegó después del terremoto. Porque tienen un terremoto grado 7 ya, que destruye su país, y llegan acá y lo primero que pasa, pum, un terremoto de nuevo, el 2010. No sé si recuerdan la primera oleada de haitianos que llegó. Sí, pero digámoslo que los últimos Veneca, como tú le dices, profe, los últimos Veneca... llegaron un poco el raspado de la olla, que ya vienen en medio surdeli, pues los primeros profesionales que vienen a aportar, escapando del surderío. Bienvenidos al nuevo Chile, amigos. Oiga, muchachos, hola, amigos. Bueno, todavía no asume este weón y ya me está sacando de las redes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya se te está cayendo el internet? Sí, ya se me está cayendo el internet, así que bueno, no sé qué nos depara de aquí en adelante el futuro, muchachos. Pero bueno, ya tenemos nuevo presidente, ganó por una contundente diferencia. Chuta, y bueno, la verdad no sé qué más agregar. Como le dije, ya estoy más triste que no sé qué otras definiciones hacer, pero también con sentimientos encontrados. A ver, ¿cómo es eso? Sí, sentimientos encontrados porque, bueno, hubiese sido muy bueno que hubiese ganado Kast en ese sentido, pero también siento que las nuevas generaciones deben probar un poco este régimen o esta ideología para que sepan qué es un poco el socialismo. Yo creo que las nuevas generaciones, del 2000 para adelante, que creo que a lo mejor le dieron el triunfo a Boric, han vivido dentro de un sistema muy instantáneo para ellos.
un sistema que les ha facilitado y les ha dado, no vamos a decirlo todo en bandeja, pero sí ha sido mucho menos duro que para la generación de nosotros que le doblamos la edad, ¿ya? Y que supimos de las carencias, que supimos también de la falta de oportunidades, que supimos de la falta de dinero, que supimos de la falta de muchas cosas, ¿eh? Las nuevas generaciones, la verdad que no saben de eso, no saben de este tipo de régimen, y se han enterado por lo que los han adoctrinado o por lo que han leído por ahí o se han informado más que nada en redes sociales, porque tampoco se encargan mucho de investigar la historia, ¿eh? Entonces, como le digo, en ese sentido puede que sea bueno, pero también es un arma de doble filo, ya con todo esto que se está viviendo con la constituyente, por la nueva constitución que va a salir, a lo mejor va a ser a medida, ojalá que no, ya, pero bueno, vamos viendo en el futuro cómo se va dando. Mira, yo empecé a ver los datos, porque bueno, a todo esto les comento que hoy día la elección en cuanto a ser vocal de mesa, votó mucha más gente de la que había votado en la primera vuelta. En la primera vuelta votaron 157 y ahora votaron 196 personas, bastante más. En mi mesa, por lo menos, Don Gualo ganó 115-79, que es una paliza bastante grande, un voto nulo y un voto en blanco. Pero ya cuando estaba entregando la caja, yo me estaba dando cuenta que Don Gualo estaba ganando y que su ventaja ya era prácticamente remontable. Y ahí es cuando uno se pone a pensar y decir, ¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿qué hicimos mal en ese sentido? Oye, a ver, un par de cosas, y un poco humor, un poco humor y un poco serio. A ver, tú dijiste, llegaron a votar más gente. Votó más gente, esta es la elección que ha votado más gente, más incluso que el plebiscito. Sí. Este es el presidente con más votos que ha salido y el que además con más amplio margen, 11%, más de un 11%, casi un 12%, 11.7% de diferencia con respecto a Lord Cast. Es el presidente más joven, es el presidente que viene del lado más extremo, tiene varios récords. Ojalá, como comentamos aquí tras bambalina con mi mamá, ojalá que no sea el triste récord de que no cumpla su mandato. Bueno, pero es otra cosa. Eso como para anotarlo. Pero me quedo dando vuelta a lo que decía Station. Cuando hablas de régimen, ¿es porque vamos a estar tan cagados que vamos a bajar de peso? una de esas cosas puede ser. ¿Ya? Entonces, ustedes vayan viendo a sus perros con otros ojos. traten de alimentarlos bien. En la medida de lo posible. y de mantenerle el pelito corto. ¿Ya? Porque recuerden, esta weá se pega en las papas cocidas. Claro, recuerden, el lado que duermen, porque siempre duermen por un lado, es el más duro. Claro. El otro lado, el bueno. Acarícenlo harto, sóbenlo harto, para que esté bien dobado, ¿ya? Claro, para que esté bien ternito. Mira, no sé, yo creo que nosotros, mira, en Chile, de verdad, si ya hablando un poco más en serio, somos unos mal agradecidos. Y yo le doy la bienvenida al nuevo socialismo que se viene, porque mira, aquí burguesamente estamos acostumbrados a comer tres veces al día, weón, ¿cómo es eso? Tenemos que ser como los países más progresistas, más desarrollados, que comen con suerte una vez a la semana. Este weón, si no le aprendemos al Chavo del 8, weón, o sea, el Chavo era un socialista de tomo y lomo. Claro, vivía de la torta de jamón, no pagaba nada. Oye, ustedes que toman pura cervecita y destilado, vayan acostumbrándose a este vasito de agua nomás, ¿eh? Sí, con cuál nos va a quedar agua limpia, pues, don Paco. Cuando exista suministro. Claro. Claro. Y de pronto, y de pronto va a decir, ¡ah! Se fue la luz, la puta madre. Claro. Una cosa así, claro. Uy, se ponía mi abuela. ¡Oh, qué pena! Güey, estaba con este ventilador. Puta que lata, güey. Bueno, muchachos, ustedes tienen que tener claro que ya vamos a empezar a cambiar la tarjeta de débito por una tarjeta de racionamiento. Así que todos los bancos van a empezar a emitir nuevas tarjetas sin chip, ¿ya? Claro. Y de cartón. Claro. Ah, como las de vacunación que teníamos al principio, de esas tipos. Exactamente. O sea, estos teléfonos inteligentes, que este a todo esto, el de la radio y este es el mío, yo ya tengo dos, que creo que es muchos teléfonos, ¿no? ¡Expropiese!
¿Cómo se sentirá Boric al ver ese tipo de teléfono? Porque ese teléfono es más inteligente que él. Oiga, no hable mal del presidente electo, oiga. No, mira, sí, yo no estoy hablando mal, pero todavía no sume. Yo tampoco tengo la cifra, ¿me entiende? Por eso yo digo esas cosas. Porque, oiga, como decía don Eduardo Parra, que también quizás lo tenemos más rato aquí, este es uno de los pocos programas que vamos a tener probablemente más adelante donde vamos a poder hablar libremente, probablemente. No, ¿ustedes saben no. los funados que vamos a estar en un futuro nosotros? O sea, nos van a mandar a llamar, a declarar y a dar explicaciones de por qué nuestras declaraciones en estos programas. ¿Nos va a tocar gulag en el desierto? Sí. Vamos a tener que hacer patria ahí en Pica. Yo que lo que tengo claro que no estamos en ahí, lo que estamos viendo en la cámara que usted sabe en la Plaza de la Dignidad, yo ya me estoy subiendo al carro, no estamos ahí completando esa Plaza de la Dignidad tan bonita, tan llena de tierra y sin pasto, no estamos ahí, pero estamos en este programa, porque este programa es para, yo lo estoy ocupando para reírme, porque en el otro fue más de análisis, ¿eh? Todo esto. Por supuesto, el país de los simios ahora es para cagarse la risa nomás, pues ya no se llama la capital, es el país, claro, de los simios. Le vamos a cambiar, inmediatamente el nombre del programa, ya no es, claro, ya no es la capital de los simios Prime, este es país. Exactamente. El país de los simios, sí. Y pues Chile ha hablado, Chile ha decidido, y por lo tanto. Bueno, ahora, esperan que demos un análisis más serio, más sensato. Ahí está, ya le cambiamos el nombre, Bueno, sí, Paco. Rápidamente. Excelente. Mira, ahora nos Boric queda la menos la herida y reírnos un poco de la desgracia nomás. ¿Es simios? Perdón, de este hecho, ¿es país de los simios o Boriclandia, como quieran llamarlo? O Warilandia. Uy, no es más nombre. Oye, podríamos poner de Boriclandia para que no nos funen tanto después, ¿ah? ¿Eh? Porque claro, nos van a llamar a declarar. Oigan, pero ustedes, con la mano en el corazón, ¿pensaban que esta elección podía ser ganada por Lord Cass? Yo tenía una secreta y pequeña esperanza, weón. Mire, de hecho, hasta posté un pay, weón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un American Pie? Ojalá fuera un American Pie. ¿Sabes qué lo voy a hacer, bueno? Un American Pie. Para llegar con un hoyito, pero la cuestión allá. Pero, profe, ¿usted va a ser de pie a lo mejor en esa apuesta? Hoy, yo te juro que pensé que iba a ser voto a voto, ¿ah? ¿Eh? Iba a ser ya. Es que, a ver. No, que... si fue voto a voto, don Paco. No. Voto a voto para Boric. Ah, bueno, está bien, claro. Es que. Es que 11,7% de diferencia. O sea, yo pensé y todos pensamos, yo creo, cuando empezó el día, incluso ayer, que iba a ser voto a voto, los apoderados y la cuestión, y que iba a ser una cosa que iba a ser más o menos manejable, que bueno, cualquiera de los dos ganara y hacer, pero una vez. Pero este gallo, aparte de ser el presidente más joven, cumple todos los récords, o sea, 11,7% de diferencia, la cantidad de simios que votaron por él. Ojo que tiene otro récord, que es de ser el presidente que nunca ha trabajado y tampoco tiene profesión. No, oye, pero espérate, ahora sí que va a tener profesión porque ya deslizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que felicita al nuevo presidente electo, que probablemente le va a dar un título honoris causa, probablemente. Sin titularse, claro. Y termina como honoris causa. Y se lo va a entregar la Canelo. Ay, 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 muchachos. No, no hay ánimo para humor, ¿eh? Este humor está como medio así, estamos bajando los puntos, ¿eh? Estamos como en el rating bajo. Es que, don Paco, la verdad es que esto se viene pesado, se viene serio, yo creo. O sea, tratamos de hacer humor acá en la capital, acá en el país de los simios. Pero la verdad es que esto es un poco, digamos, preocupante, ¿ya? La gente a lo mejor nos va a tomar como alarmistas o como que estamos haciendo mucha pompa con todo esto, pero la verdad es que con todo el programa que tiene Boric y con todas las medidas que quiere hacer, de hecho, lo acaba de decir en su discurso, la AFP ya se van a acabar y esos fondos se van a ir a un fondo estatal. Entonces, de partida, vamos a empezar con una fiesta de plata que van a ser nuestros fondos de pensiones.
que se van a empezar a repartir a gente que a lo mejor nunca ha trabajado o sin nuestro consentimiento, porque ¿nuestros? Ese proyecto ya está presentado. ¿Nuestros, Don Station? ¿Nuestros? ¿Es que? todavía, no, todavía son. O sea, todavía son nuestros. Todavía son nuestros, si todavía están ahí. Pero ya hay un proyecto, camarada. Exactamente. Pero ya hay un proyecto presentado por la Prueba Teste y por Navarro y por muchos otros diputados que quieren nacionalizar los fondos de pensiones. Ojalá que en este caso la abuela, que no dábamos un peso por ella, logre el quinto retiro o el 100% del retiro. Bueno, mira. ¿Sabes lo que estáis diciendo, Station? Que en diciendo? Este momento nuestra última salvación, nuestra única salvación, es la abuela, weón. Weón, a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado, ¿cómo estamos como país por la cresta, weón? Abuela, sálvanos con tu pluma mágica. Oh, me convierto en un nietito, weón, y yo firmo por el Partido Humanista, weón. Sí, weón, yo corro como Naruto por todo Santiago a poto pelado. Sí. En serio. Oye, le iba a preguntar a mí, se me fue la onda, ya da lo mismo a esta altura, da lo mismo. No, a ver, ¿ustedes pensaron así que iba a llegar a ser así, que estaríamos tan por el suelo hoy día? Yo por lo menos nunca pensé que la diferencia iba a ser tan abismante. Yo pensé que a lo mejor hasta se tenían que ir a revisión en el CERVEL, pero ya una diferencia de 11%, la verdad que no lo... Yo creo que no lo prohíbe nadie. No, ni siquiera Don Gualo, Ni siquiera Don Gualo, yo creo que Don Gualo está con un orgasmo de aquello. Sí. Esta noche va a estar buena Don Gualo y la polola Don Gualo, uy, ay, ay. No, esta noche va a estar dura, no sé si me explico. O sea, los jales van a sangrar mucho más esta noche. Ay, 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 weón. Qué prueba de pelo, pero... qué weá, chao. No, para nada. No, ya se fue la mierda todo eso, o sea, no le van a exigir nada, porque entiendo que salió una ley en donde los diputados y senadores ya se tienen que hacer exámenes antidrogas y todo eso, pero el presidente no le toca. No, si le va a tocar, le va a tocar harto. Tú caché que el presidente tiene amigos en la Cristo UC, entonces no hay problema, vos. Sí, pues. Oye, y preparémonos para los programas que se vienen. Aló, presidente. Presidente contigo. TVN ya intervenido en forma súper fuerte. Se llama vamos a tener... TV Boric. Mira, tú cachás que Boric estudió Derecho. No terminó, pero estudió. ¿Cierto? Claro. Cagó la jueza, güey. Ahora va a ser él el que va a dictar. ¿Y qué es lo que va a terminar en cada caso? Exprópice. Oh, imagináis, va a ir una abuelita con el hijo de no, que mi hijo me quiere echar de la casa. Exprópice, vieja mierda. Y saben, los dos cagando para tener una familia de neca para acá. Exactamente. O sea, los que tenemos varias propiedades, fuimos. No, ya fuimos, bueno. La no, verdad mira, que. Bueno, ¿sabes qué? Lo primero que se va a expropiar va a ser el aloe vera, weón. Sí. Porque tiene muchas propiedades esa weá. qué buen un poquito relajo a esta hora de la noche. El atún también se va a expropiar porque tiene omega 3 y esa weá también es cualquier propiedad. Oiga, pero se nos viene pesado, lamentablemente, chiquillos. Bueno, ojalá no nos equivoquemos aquí. Nosotros estamos aquí en el país de los simios, ya no es la capital, para echar la talla, para relajarnos un poco, para cagarnos en la risa un poco de esta tragedia griega de haber perdido por un margen tan amplio. Pero poniéndonos un poco más serios, yo creo que se viene fea la cosa, ¿ya? El programa de Boric tiene por concepto aumentar los impuestos, sacar de la plata a los super ricos, que los super ricos van a pescar su hueá, se van a ir al tiro. Aumentar los impuestos a las bencinas, aumentar el impuesto a las pymes, sacar la plata de la AFP y dejar suprimida la ISAPRE y muchas cosas, es un suma y sigue. Entonces, tenemos un comentario. ¿Eh? ¿Mm? Tenemos un comentario hasta ahora.
Está muy bueno. Ojalá se legalice la marihuana para poder pasar estos 4 años drogados. Muy bien, don Benja, sí. Tiene toda la razón. Pero es que este güey es muy barça, si ya pasa, ya ha pasado estos 20 años drogados. Y sin justificación. Y sin justificación, ya ahora quiere pasar estos 4 más, güey. Oiga, pero creo que las empresas de telefonía con Boric van a tener también beneficios en ese sentido para la población, porque las bolsas van a estar mucho más baratas. ¿Las bolsas de qué? Bueno, iba a decir de minutos, pero también hay otras bolsas que van a estar mucho más baratas. De la bolsa de caca, ya. Bueno. No, la bolsita de 10, digo yo, la bolsita de 5, el raspado muralla. Ya, mire, yo la sé... La leche con cal. Mira, yo tengo claro que hay que empezar a aprender y recordar los viejos tiempos, cabros. ¿Se acuerdan cuando uno tomaba con una bolsita de té y después le da un poquito de color y se la pasaba la taza del lado? Y después se la pasaba la rendidora y que te rendía como 5 tazas en una pura bolsita. Ah, la mesa al té supremo. Claro, y después así. La colgábamos en el techo para que se seque, güey. O la podemos plastificar también, po. Claro. Mira, oye, el papel higiénico lo vamos a poder ocupar por un lado, lo dejamos en el techo secando y después lo ocupamos por el otro. O ir todos los días a una estación de metro que te den el Publimetro y después lo puedes dejar en la casa, suavizarlo un poquito, ¿ya? Y ocuparlo también en el baño. Perdón, ¿qué son las estaciones de metro? Creo que no van a existir más adelante, ¿ah? Ah, verdad. No, pues ahora se viene ferrocarriles, ¿ah? Ferrocarriles de Estado. Sí. Oye, hoy día Espérate, dame un segundo con esto. Que hoy día yo escuché que mucha gente decía así como, hoy nos quitaron las micros y empezaron todo. Nueva propuesta de Boric, trenes de acercamiento en los locales de votación, weón. Vamos a tener trenes de acercamiento, exactamente. Pero, bueno, es el país que nos tocó, lamentablemente, bienvenidos a Argenchilezuela, donde todo puede pasar. Somos una larga y franja y angosta franja de tierra, eso mismo, en la cual bienvenida a la pobreza, pues, lamentablemente. Oiga, podríamos tener el hashtag ahí en nosotros, en nuestro Twitter, don profe, ya, de la capital, todos somos Juan Herrera ahora. ¿Verdad? Ay, ¿y eso por qué? A ver. Porque vamos a ser igual que el weón, pues vamos a estar cesantes, vamos a estar buscando pega, vamos a estar al 3 y al 4 con la plata. O sea, volvimos a lo... Esto van a ser los... No, a ser los 80, van a ser los 70. Oiga, dicho sea de paso, don Paco, para decirle a toda la gente que nos escucha, hoy día se atrasan los relojes, ya, para que tengan claro. Se atrasan a 1970, a 1970, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Así que para que ahí ajusten también su horario y su reloj. Dale, profe, perdón. Estoy revisando Twitter y la tendencia todo gratis es tendencia en Chile. Y Pamela Giles también. Ah, mira. Oye, antes de irnos a la pausita, porque yo creo que estamos en Lora, le iba a comentar. Me confundiste con el todo gratis. Puta, no, ya se me fue. Ya, sigan ustedes, no, se me fue. Oiga, y más sentido pésame al weón que a las 5:59 de la tarde venía atravesando Colchane, ¿ya? Y se quedó parado ahí. Y haber gastado tanto zapatilla para llegar a un régimen comunista. En verdad, eso es tener mala cueva, weón. Sí, en verdad, es tener mala cueva. Porque de verdad, no, mira, no hoy día que venga llegando el 10 de marzo así a las 23:59. Que es cuando va a asumir Boric el otro día. Ahí van a ser las fronteras abiertas. Claro. Al pueblo libre, como lo tenemos soberano, hoy día en la noche. Porque emigrar es un derecho humano. ¿Qué te pasa, weón? Bueno, soy facho, ahora soy nazi. En todo caso, ya no van a llegar más migrantes a pie, sino que ya van a venir en charter. Yo creo que la aerolínea que tenía la Bachelet va a volver a activarse. ¿Ya? Pero la inmigración va a seguir llegando, creo yo. Miren, no creo que vaya a cambiar mucho en ese sentido. Aquí, en esta tribuna,
les propongo algo, algo súper importante, súper potente, que a lo mejor nos puede solucionar la vida. Juntémonos con un grupo de unos 20 o 30 hueones, no más que eso, y formemos un movimiento primero, un movimiento social, pongámosle, no sé, patipelado. ¿Ya? Patipelado. Y con ese movimiento nos adscribimos al fraude de amplio. Porque son miles de movimientos. Entonces nos adscribimos al fraude amplio, no tenemos que ser partido político y vamos a tener todos los beneficios del Estado. Que ya ni siquiera es militar en el Partido Socialista para obtener la tarjeta de racionamiento, sino que ahora basta con un pequeño movimiento social y la rompí, güey. Capaz que sea ministro de Educación, pues. En todo caso, profe. Sí. ¿Eh? Buena, profe. La dejo ahí boteando, la dejo ahí boteando. Buena, buena, buena. Oye, ¿vamos a una pausita, muchachos? Ya, pues vamos a una pausita. Pero y el requisito, sí, momento. El requisito para estar en ese movimiento, obviamente, es vivir en Ñuñoa y tener un iPhone 13. Si no, no sirve. Claro. Si no, o sea, yo con este cagué. Cagué, ya. No. Y tener un bigote hipster también, pues, ¿ya? No, pero eso se puede dejar, pues te compras la polera, empezás a hacer dieta vegana, ¿cachai? No, muy fácil, pues, bueno, sí, ahí la sigo. No, pero que si eres mujer también es un requisito. Pero es que si soy mujer tenés que tener el pelo corto, tenés que usar pañuelo verde. No, y el pelo morado. Y la pelúa y el pelo morado. Exactamente. ¿Eh? Yo, muchachos, oiga, vamos. Hasta el COVID. Estamos hasta el copy. Oiga, vamos a una pausita y ya volvemos con el segundo bloque de acá en la capital de los simios. País de los simios. País de los simios. La capital de los simios. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado El País de los Simios. Hasta atrás, Nicolás. Sí, pues lamentablemente, buen muchacho. Bueno, en un momento así, solo queda reír, dice Marge Simpson. Claro, exactamente. Nada más que eso. Oye, pero ¿qué más te pasa con el socito Boris? Si entero opulente, un loco entero opulentamente ahí, nos va arreglando todos los problemas que nos dejó la dictadura y la dictadura de Piñera y los ojitos que se los fueron. Así que. Eso. Esa no era dictadura, era dicta blanda. De hecho, dijo hoy día en el discurso, se escuchaba, no lo dijo directamente, pero ya hablé con los que tengo que hablar, dijo. Señores, los tengo a todos identificados también, dijo. Sí, oye, ahí dice Benja, oye, está aprendido Benja, bravo Benja esta noche. Oye, Benja. Yo quiero poner un tema, pero para más adelante, porque ustedes tienen que hablar, tienen que seguir su pauta de las redes y todo eso. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Pero lo quiero poner para que lo hablemos más adelante. ¿Qué va a pasar con los líderes de derecha y qué va a pasar con la derecha? Pero bueno, la derecha. ¿Cuál derecha? ¿Ah? Sí, pues. Oiga, don profe, no sé si tiene nuestra noticia de este día del cómo está un weón, ¿ya? Para que lo diga fuerte y claro. Sí, pero primero vamos a ir con las redes, para que veáis que estamos desordenados. Mire, cómo estamos desordenados. Sí, pues si ya empezamos un régimen socialista. Pues. Sí, pues, así desordenado. Exacto. Usted todos los días lunes nos puede escuchar a través de Spotify, porque ahí está el País de los Simios. Exactamente. También a las 10 de la noche por .fm.cl con nuestro gran amigo Paco. ¿Sí? No es que estoy tratando de hablar como intelectualoide socialista. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, compañero, camarada. Intención. Claro, compañero, camarada. Y también el día martes aparecimos en YouTube, porque en YouTube está todo, hermano. Somos el mejor país de Chile. Somos el mejor país de Chile, hermano. Grande Burric.
El país de los simios. Y ya a esta altura quiero mandar mandando cuestiones, correo, ya fue ya la weá. No, ya fue ya. Oigan, si nos quieren mandar después a la cárcel algunos cigarros, un pedacito de pan, una lima, también ahí podemos recibir todo tipo de cosas cuando nos llamen a declarar. Claro. Oigan, vamos a estar más funados que la mierda. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, no importa, yo creo en esta nueva democracia. Y digo nueva porque no se ha probado. Claro. No, creo que sí se probó en otros países, para qué andamos con cosas. Pero, como le decía, Chile hace diferente. Claro, no, porque somos el mejor país de Chile, como decían por ahí. Claro. Pero ¿tienes la noticia de nuestro cómo tan huevón de esta semana? Pero dígalo usted fuerte y claro, don Station. Solamente a él o me dirijo al país. Al país no, de completo. No de la forma que usted está pensando, ¿eh? Sí, yo así lo pensé, yo, no. Yo así lo pensé. Y dije, ándate, cabrito, estoy con un par de manes. No tengo micrófono como usted ve ahí, pegado en la boca, así que. ¿A dónde, weón? Y digámoslo bien fuerte, pero ¿cómo tan weón? ¡Uy, pero dejaron tan weón! ¡Puta, cómo tan weón! ¡La concha! ¡Cómo lo weón que todos quieren! Se lo merece el weón del... ¿Eh? Se lo merece. ¿Del cual vamos a hablar? Se lo merece, ¿para qué andamos con cosas? Detienen a vocal de mesa por usar polera con una imagen de Jaime Guzmán Baleado. Toma, por weón. Quiere ser muy weón para ir de vocal de mesa, sí. Bueno, a partir de marzo esa weá no va a ser weón, ¿eh? No, es que por eso tenemos que aprovechar. Van a dar bono, yo creo, por eso. El bono patriótico. Claro, el bono patriótico. Bono patriótico Manuel Rodríguez. No, Nicolás Maduro. Ah, verdad. Dice, personal militar explicó que el motivo de la detención fue por incitar al odio. Fue llevado hasta una unidad policial. Un tenso momento se registró en el Estadio Monumental esta mañana en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En este recinto deportivo, un vocal de mesa identificado como Carlos, no le quisieron poner el apellido. No, porque lo están protegiendo, ya protegiendo a los adherentes. Estoy leyendo de la tercera, ojo. Ya protegiendo, oiga, todo esto... Esta igual la redactó Matamala, aquí te he puesto. Sí, por supuesto. ¿Sería, ¿no sería Carlos Guzmán? ¿O no? ¿No? ¿Naker? ¿Ah? No. ¿Carlos Guzmán? No, pues Carlos Guzmán es el detective, el que se queda dormido. Un saludo, Fanchop. Un saludo. Dice, en ese recinto deportivo, como Carlos, fue detenido por vestir una polera con una imagen del ex senador UDI Jaime Guzmán Baleado. El hecho se produjo luego de que un apoderado de mesa de José Antonio Kast denunciara el hecho ante el delegado del CERVEL dispuesto en el lugar. El sujeto fue sacado del lugar de votación por personal del ejército y entregado a carabineros. Es solo una polera, es mi libertad de usar lo que yo quiera, dijo al ser consultados por los medios de prensa. Se quería ser famoso, el güey. Sí, quería ser figura. Como oiga, profe, tengo una duda. ¿Es el segundo apellido de Jaime Guzmán Baleado? Oh, usted es cruel, profe. O sea, usted es diabólico, don Paco, ¿ve? Ya se está acostumbrando a este nuevo régimen. Ya se está acostumbrando, ya está adoptando. Se está adaptando. Sí, está adaptando, ¿ya? No, para que después digan, no, don Paco no va a ser llamado a declarar. Claro. Me estoy subiendo al carro. Sí, profe. Los pensamientos emitidos en este programa no representan necesariamente la opinión de .fm.cl. Pero sí, don Paco, que es su director. Claro. Dice, personal militar explicó que le solicitó retirarse la polera, pero este no accedió. Tengo teta y me duelen. Ah, no, perdón. Tengo el derecho a no sacármela, afirmó. Y agregó, el violentado soy yo. Tras ser entregado a la policía uniformada, personal militar explicó la detención, conforme a todos los instructivos que derivan del servicio electoral y los cuales nosotros tomamos conocimientos para darle cumplimiento, acá está aportando elementos que incitan al odio. Tras ello, un nuevo vocal de mesa debió ser designado en dicho punto. El buen con Malacuea, el que llegó a votar y justo lo detuvieron. Ay, ay, ay. Oiga, pero, bueno, estos jóvenes alardean por este vocal de mesa que llevó esa polera con la cara de Jaime Guzmán Baleado. Pero, ¿se recuerdan que una vez fue un votante con una polera que decía Viva Pinochet o algo así? Pinochet nomás decía, Pinochet 73, era una camiseta chilena. Sí, y bueno, los zurdos, pero se
se revolcaban pidiendo que poco menos que lo hincharan a este pobre. Pero esa vez al loco lo sacaron, yo me acuerdo. Sí, pues no, sí lo sacaron. Lo sacaron y no lo dejaron votar. No sé si no lo dejaron votar, pero lo sacaron del local donde estaba. No, sí, alcanzó a votar, pero como que lo corrieron rapidito. Pero los otros estaban pidiendo la cabeza solamente. Ah, sí, bo. 63. ¿Ah? Sí. Pero ahora, como es una camiseta de Jaime Guzmán, no. Baleado. Pero, o sea, claro, no, esto es exageración de la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. Ahora, yo no sé si ustedes vieron que los fiscales tenían una foto, bueno, varias fotos de varios políticos ensartados en lanza. Ya había una de Misía Lucía, que no hemos tocado ese tema, que no sabemos si fue factor en esta campaña, en que salía también ahí como con una lanza atravesándola y que se le salía un ojo. También el mismo caso salía en una de esas, podríamos decir, alusiones pictográficas que tenían los fiscales atrás. A ver, claro. Lo que no me quedó claro que, a ver, a la Lucía Pinochet le insertaba la lanza por atrás. No. No lo sabemos, ¿eh? No lo sabemos. Su biografía. Biografía no autorizada de Misia sí. Lucía. Escrita Misia por Paradit. En todo caso, ¿eh? Ay, ay, ay. Yo creo que para él quería hacerle una traqueotomía a la Lucía. Oiga, pero pasando a este tema ya del vocal de mesa, ¿esto es completamente legal, digamos? Porque yo entiendo que no existe todavía una ley como de incitación al odio, ¿no? Y tú puedes ir vestido como queráis, ¿o no? O sea, el CERVEL es claro en decir que los vocales de mesa y los apoderados de mesa, incluso la persona que va a votar, no debe portar ningún elemento que signifique adherir o hablar en favor de alguna campaña, y tampoco en contra. ¿Ya? Después dice que tampoco se pueden portar elementos que puedan alterar el orden o la tranquilidad del proceso, y yo creo que por ese lado va, porque dice que incita al odio. Entonces, este vocal se podría ir de querella y se podría ir ya multado, porque no creo que lo tengan más de un día detenido de algunas horas. No, yo creo que está libre ya. Yo creo que está libre. Pero sí le puede llegar una multa. ¿Sí? Y esa multa la tiene que determinar el CERVEL. Y puede ser, no sé, pues de quedarte una vez más de vocal de mesa o de frentón plata. Oye, pero bueno, ¿habrá votado, no? Te perdón. No, sí, era vocal de mesa. Pero no, me pregunto, ¿habrá votado? ¿Habrá tenido la oportunidad de votar? Mira, por lo general, por lo menos en nuestra elección, nosotros como vocales de mesa votamos al abrir la mesa. Ah, ya. Yo tengo entendido que hay otros vocales que votan al cerrar la mesa. O sea, dice, se cierra la mesa y yo voto al final y listo. En una de esas no alcanzó y cagó. Claro. Espero. Bueno, que al final no sacamos nada, así que un voto más, un voto menos y una raya al agua. Claro. Don Benja está más prendido que teleconserje. Saludos, Don Benja, en vivo y en directo, el país por .fm.cl. Dice, oiga, los zurdos decían fusílenlo para que vean lo que se siente. Ah, miren. Claro. Creo que se refiere al tipo de la camiseta de Pinochet. Sí, yo creo que se refiere. También leí por ahí, para agregar a este como tan weón de elecciones presidenciales 2021, que el activista de los de la enseñanza media, algo así, llamó a esconderle el carnet a todos los parientes fachos. Y el CERVEL también se va a querellar por eso. Sí, sí, también que se va a querellar. Pero mira, después del triunfo ahora que tuvieron, mira, no sé si tantos parientes fachos hayan existido como para que haya perdido así. No, ahí no estará el secreto del 11,7%, no estará ahí. Ahí está, po. Ahí está. Le escondieron los carneses. Puede ser, ¿eh? Ojo. Por ahí también se dice que los votos nulos y blancos fueron demasiados en comparación con otras elecciones. No, está dentro del rango normal, no. No, yo solamente estoy dando el dato que se dice por ahí en redes sociales, no lo estoy aseverando, tampoco lo estoy... En la mesa, por lo menos que me tocó a mí, hubieron dos hueones, porque no puedo decir otra palabra, dos hueones, uno que votó en blanco y uno que votó en nulo. Te pegáis el pique para ir a votar y votáis en blanco,
Pero ¿cómo tan huevón? ¡Ah, huevón! Porque por último, quédate en la casa. Nulo, ya. Escriben el voto así, vos, váyanse toda la mierda. Ya, te creo. Pero votar en blanco. Wow. Más, más hueón que los de París y que votaron por Boric, pero bueno. Es que llegó tarde el apoyo de París, creo yo. Sí, el apoyo de París no sirvió para nada, weá, al final. Yo creo que París tendría que haberse mojado el potito antes, pero yo creo que lo hizo demasiado tarde. Sí. Y no convenció a nadie también con su apoyo. Oye, tengo otro comentario acá de Benjamín Molina que dice: Chile, el único país donde el presidente no necesita tener un título, ni saber de economía, ni saber de religión. En realidad, no necesitaba saber nada más que hablar. Wow. Bueno, nos merecemos el presidente que tenemos electo. Sí, totalmente. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Boric era un pésimo candidato. Si aquí yo creo que puede haber ganado más el tema ser anticast, pero... O que Chile despertó. ¿Qué piensa eso? Oye, y si vamos más atrás, acuérdense que Boric salió por el voto cruzado contra epidemia. ¿Habrá sido tan real ese voto cruzado entonces? Si, si hay gente derecha que votó por Boric, hoy día debe estar cortándose más que uno, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. ¡Esa sí que es hueón! Yo creo que la estrategia la pensaron mal, la hicieron mal, porque si hubiese llegado Jadwe junto con Kast, Jadwe no sale presidente. No, porque es un comunista de tomo y lomo. Boric, con su doble discurso y con sus volteretas y con sus mentiras y con sus caretas, convenció a mucha gente. Pero obviamente el Partido Comunista es el primero que está detrás de él, punteándolo, ¿ya? Literalmente. Pero si no hubiese salido Boric y la estrategia hubiese sido otra en vez de sacarlo en primera vuelta, yo creo que Kast hubiese ganado. Porque Boric la vendió como muy de centro-izquierda, la vendió como muy socialista del siglo XXI. Pero si Boric era demócrata cristiano de Unión de Centro-Centro, po. ¿Sí? Al final sí, po. No, era además, como terminó siendo como una versión light de Kast. Sí, claro. ¿Era como Don Sichelet? No? Claro. Sí, más o menos. Oye, claro. A todo esto, ustedes nos sirven, que esto va como entre una mezcla entre Cómo Tan Hueón y La Vuelta al Mundo. No sé si lo vieron eso. Se los compartí en las redes. La señora que, al votar, depositó la cédula, esto fue en, pero no, más encima en New York, en el corazón, no, New York, en Manhattan. ¿Fue New York? En el corazón de la Gran Manzana, en Manhattan, en el colegio High School Musical. Exacto. Entonces, depositó el voto y junto con él su carné. Sí, puta, como tan buena. ¿Cómo? Mira, yo vi esa foto, pero yo pensé que había sido acá en Chile. No, fue... No, fue afuera. Fue en Manhattan. En Manhattan. Oye, ojo, sí, bueno. Un pequeño detalle que a lo mejor está pasando piola, pero puede haber marcado la gran diferencia. A mí me tocó recibir por lo menos 20 personas con el carné vencido. Bueno, hasta el 31 de diciembre, por ley, los carnés vencidos tienen que ser... recibidos y están validados como actualizados. Es que a eso es lo que voy. En una elección normal esas personas no habrían votado. No, pues, no hubiesen votado. Porque entonces, obviamente teniendo carnet vencido. Pero es que esto también fue por una cuestión de la pandemia, no fue por una cuestión de la elección en sí. ¿Ya? Este beneficio se había dado justamente para que la gente que tenía el carnet vencido no tuviera que ir al registro civil a renovar el carnet y lo pudiera hacer ya en estos tiempos que está un poco más holgado, avanzado el tema de la pandemia y de las vacunas y los pases y todo eso. Pero pues hombre, pues si tú no tienes el carnet puedes votar con el pasaporte, pues ¿cuál es el problema? Oiga, pero si este gobierno se ha dado balazo. Que tengas en cuenta timbre. ¿A cuántas hojas son? Este gobierno se ha dado balazo en el pie no sé cuántas veces. Pues. Entonces, claro, le salió el tiro por la culata con ese, en ese sentido también. Pues.
Ya, y cabro, la dura, la firme, ¿qué opinan? ¿Fue a propósito o no fue a propósito el tema de las micro? Justo iba a tocarte ese tema. Ay, tócame otra cosa. Está necesitado, weón. Está necesitado. No, es que ahora me estoy poniendo a tono. Como tengo que estar con la comunidad LGTBI, ZQY y todas esas cuestiones, ya. ¿Los dejo solo o no? Mira, con esto te respondo. ¿Vas al tocador? ¿Vas al tocador? Sí. No, yo decía, no sé, pues, ¿van a pasar al privado ustedes o no? Conviene una piscolita por lo menos, pues. Claro, pues, no sé, pues, invítalo lento, pues, por último. Claro. Las micro. Oiga, sí, pues, ¿qué pasó con las micro? Mira, todo el mundo reclamando que decían que el gobierno supuestamente quería hacer un boicot con los pobres para que no fueran a votar por Boric. Y que no estaba sacando las micros, que no había frecuencia habitual. Obvio, si es día domingo, no hay frecuencia habitual. Es la frecuencia normal del día domingo. Pero ¿qué es lo que ocurrió con esto? Que gracias a eso se permitió el acarreo de gente, pero así, pero brutal. Las municipalidades zurdas colocaron todas sus micros, vanes, autos a disposición, autos municipales, que con esto pudieron darle, ¿cómo se dice? Curso legal al ocupar autos municipales o vehículos municipales para esta cuestión que no está previsto. Y dijeron que no, es una emergencia, no hay micro, por lo tanto podemos agarrar gente. Y yo vi autos que salían así, como decía, solo para gente el arbolito. Pero igual se podía meter gente entre medio, así para que estamos con cuestión. Yo creo que Marinaki estuvo ahí metiendo la mano, ¿eh? Don Chocolo. Sí, Don Choco, sí. En Valparaíso, Don Choco. Oye, pero mira, espérate, fuera huevo, conversaba ahí con mi vieja en la tarde al respecto de esto. A ver, probablemente no, y si fue una estrategia del gobierno, no fue, porque este gobierno que ya fue, no tiene dedos para el piero para hacer eso, pero sí los empresarios, oye, que les destrocen las micros, y sobre todo, recuérdense que en la semana una abogada connotada, y posiblemente, ahora voy a ser la posible ministra de Justicia, supongo, no sé, del grupo de Boric, dijo que había que cremar las micros, y uno de los tipos que está en una cosa igual que nosotros, así en estas cosas online, dijo, no, calladita, que esta semana no se hable del quemar las micros. Entonces, claro, probablemente los empresarios microbuseros, Marinaki, los nuevos Marinaki, los nuevos Chocolos, dijeron, no sacamos las micros ni cagando porque las quemen más rato, que a todo esto, bueno, estamos festejando, ya estábamos mostrando ahí en .fm.cl la Plaza de la Dignidad ahora, y no sabemos qué va a pasar más adelante, más tarde. Esta fiesta... Nunca Plaza de Dignidad, don Paco, nunca. No, Plaza va a quedar, ¿no? Acostúmbrate, aún, weón. Anda todavía hay patria. Anda acostumbrándote. Aún hay patria, ciudadano. Sí, oye, aún hay patria, ciudadano. Va a haber fiesta hasta las 6:30 de la mañana. Anda a trabajar mañana nomás. Sí, espérate. Si lo vamos, después no trabaja mañana, después lo no trabaja. Ya, oye, no, pero, no, ¿y bien las micros, pues, weón? ¿Qué pasó con las micros? No hay micro mañana, no hay micro, no hay nada. Si nadie va a trabajar mañana, si hay fiesta popular, weón. El pueblo no, ganó. Se desata el carnaval. Sí, pues. Oye, mientras se desata el carnaval, ya han quemado como 20 propiedades en la Araucanía. Y no es chiste, no es juego. Ah, y eso va a ser un comienzo, porque ahora Dorcas ya desapareció, ya. Sí, claro. Pues, lamentablemente ya no va a poner de mano firme ahí, por lo menos, que él sacó una gran cantidad de votos, de hecho fue ganador en esa región. Y nada, pues, yo creo que esa gente va a quedar desamparada, va a quedar a la que te criaste de este gobierno, lamentablemente, que se viene, y también con el triunfo de Don Gualo, es un knockout para los meses que restan al gobierno actual de Piñera. Perdón, ¿está gobernando Piñera? O sea, es como el representante legal de los del gobierno, una wea así. Perdón, oye, está hecho tu alay de solo la Araucanía, ¿no? Y cuánta gente, cuántos barrios a lo largo de Chile que querían seguridad, que querían protección. Como dice una imagen, la señora Isquia Siches. Exacto. Claro.
Mira, oiga, cuando vamos a pasar un dato también para la... Para los que no vieron esto. Ya. No, mira, es que como este hecho estaba hablando de representante legal, es como el gobierno de Chile cierra sus transmisiones, su representante legal es pues Sebastián Piñera, domiciliado en calle Moneda sin número. Oiga, y antes de irnos a una pausita, vamos a pasar un dato, chiquillo, ¿ya? Mañana van a estar en el Cerro Renca dando títulos de propiedad de 5.000 metros cuadrados más o menos, cerca de la autopista central General Velázquez, así que todos ahí a inscribirse con Isquia Sinche, Boric, Jackson y también la Cariola para tener su terrenito en el cerro, ¿no? Ah, pero ojo, ¿alguno? No cualquiera puede postular. No. Tenés que ser macizi. Sí, pues, por supuesto. Tiene que ser macizi y haber llegado a pata. Mamá, y pues, mostrar las zapatillas desgastadas. ¿Qué corro? Sí, pues mostrar las zapatillas desgastadas desde Colchane a Santiago, ¿eh? Claro. Así que eso, muchachos. Vamos a una pausita y vamos con el último bloque de este país de los simios. ¡A la mierda! ¡No fuimos a la vez! ¡Estamos en la vez! Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/RolandinoIPTV, o comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta. Una vez más con su programa favorito denominado El País de los Simios. ¡Ay, cagamos, cochetón! ¡No fuimos a la B! Literalmente fuimos buenos. Sí, pues no fuimos a la B, lamentablemente. Pero bueno, el que aún está ahí poniéndole el hombro es Rolandino IPTV, ¿ya? Que tiene la nueva forma de ver televisión, pues muchachos. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y del mundo, incluidos todos los canales de adultos, series, cine y toda esa mano. Deportes y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4, muchachos. Y soliciten su demostración gratis de 3 horas y se mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Suculente. Para más información y consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión, muchachos. ¡Grande, Roland! ¡Grande! Man, Roland. Es lo único. Esperamos que sobreviva. Esperamos que sobreviva estos 4 años. Lo mejor de todo es que Don Estecho lo dijo de memoria. De memoria, por supuesto. Excelente. Vaya a tener que ser asesor de Don Gualo, ¿ah? No, yo tengo más cifras que Don Gualo. Claro. Oigan, muchachos, para este tercer bloque les quiero tocar un tema. Un tema. Ah, ¿ya? Sí, aclaré. Primero, alta participación. Oiga, sí, ¿cuánto fue el porcentaje, don profe?
Mira, tengo acá el porcentaje de participación nacional y es de un 55,63%. Votaron 8.362.000 desgraciados. Yo dije, eso habla muy episodios pasados, de que iban a votar aproximadamente, según lo que yo caché, 7.3 millones. 7.3 millones, o sea, sí, superaron sus expectativas. Mucho, no un millón. O sea, muchos me decían, no, si no va a ir a votar tanta gente. Las pelotas, votó caleta de gente. No solamente voló, no solamente votó caleta de gente, y perdón que lo interrumpa, profe. Es la mayor, y si me, y corríjame si me equivoco, la mayor cantidad de hueonaje que ha votado en una elección en los últimos años de democracia. En la historia. Ah, en la historia. En la historia, sí. Exactamente, en el último año de democracia. Claro. Esta fue, bueno, la lápida de Chile con una elección malta. Pero, mira, aquí Benjamín le hace su profesión, dice, buen poto, profe, yo no sé eso. Éjale, ese Benja. Sí, estuvo tasando a don profe cuando estuvo arreglando su banderín del Chaquito, ahí, ¿ah? Claro. Que yo creo que juegan el último campeonato nacional, porque se va a suprimir por un campeonato Copa Maduro este próximo año. Va a ser Copa Jadwe. Claro. Oye, de Puerto Recoleta ascendió a primera B. Capaz, ¿sí?, que ahora por secretaría lo saquen campeón. Y Palestino también. No, Palestino va a salir campeón primero, después Recoleta. Ah, verdad. Ya. No, yo creo que va a salir Magallanes va directamente a la Copa del Mundo. Ah, perdón. Oye, aquí atrás de todo esto tengo los canales y ahí tenemos festival, carnaval, porque el pueblo tiene que disfrutar un concierto. Yo creo que varios mañana van a pasar a clase. O sea, clase, perdona. A trabajar. ¿Varios? Claro. El mañana, pueblo completo no va a ir a trabajar mañana. Mañana la falopa va a estar más fuerte. Claro. Oiga, muchachos, yo quería, profe, no sé si usted tiene los datos por ahí, de revisar más o menos la participación, en cuánto más o menos sacó cada candidato, a lo mejor por región también, los datos del CERVEL aquí en situ, para como poder orientar a nuestro público oyente. No me hagas elección llorar. Final. 8.362.000 votos. ¡Oh! Una puñalada. Don Gualo, 4.619.000, también la votación histórica más alta que ha tenido un candidato presidencial. ¡Oh! Gotha Emperor, 3.648.000, casi un millón de votos de diferencia. Es el millón de votos de París igual. Bueno, si París no fue ni chicha ni limonada, ¿para qué andamos con cosas? ¿Ah? Al final no. París no sirvió para ni una wea. ¿Ah? Los votantes de París. Yo creo que al final la gente votó por Parisi por no votar por otro weón, porque mucha gente que votó por él no estaba con las ideas ni con tampoco el sistema que quería imponer God Emperor, ¿ya? Y la gente que votó ahora fue a votar por Don Gualo para castigar a en este sentido a Kast. No fue por una cuestión de pensamiento, fue una cuestión de sentimiento. Fue una cuestión de sentimiento, yo creo, más que nada. La gente fue a votar por una cuestión, fue a votar con la guata, no con la cabeza. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué gana Boric por tanto? ¿Por lo qué mismo, la gente, profe, se motiva a salir a votar? Por lo mismo, porque de repente la guata o el sentir es más fuerte que el pensar, profe. Usted siente que a lo mejor God Emperor le va a quitar libertades, o por ahí también, como estuve viendo, porque yo estoy en varios grupos de WhatsApp, algunas personas pensaban que iban a haber nuevos detenidos desaparecidos, a ese nivel, gente que no estaba de acuerdo con Boric, gente que no congeniaba con las ideas de Boric, pero fueron a votar por él porque pensaban que los militares, poco menos, que iban a andar fiscalizando todos los días a la gente en las calles, y que iban a haber nuevos detenidos desaparecidos, a ese nivel. O sea, que el nivel de ignorancia funcionó. Es que el nivel de, es que yo creo que más que nada fue el nivel de ignorancia de esta misma gente. ¿Eh? O sea, como todo perdón, Station, perdón que te interrumpa. O sea, como dice la frase típica, nos merecemos a los gobernantes que, ¿cómo es?
Chucha, ¿qué tenemos? Ya. Sí, ¿qué tenemos? ¿Qué elegimos? Tenemos. Exactamente, po. Porque había mucha ignorancia en ese sentido, estaba muy exacerbado todo. Había mucha exageración de parte de la gente que no tenía un afín a la idea de Kast. Decía, no, que estas personas van a andar persiguiendo a las minorías, que los militares poco menos que van a andar matando gente a diestra y siniestra y sin ninguna impunidad por las calles, que las calles se van a llenar de cadáveres poco menos. Entonces, o sea, esas cuestiones es una cuestión irrisoria, ¿eh? Nadie puede pensar que en estos tiempos va a haber un dictador más grande de los que han habido, ¿ya? Y que Kast pueda llegar a esos términos. Entonces, como le digo, mucha gente fue a votar por la guata. Y bueno, lamentablemente después la guata va a tener vacía. Parece que votaron con otra parte que está atrás de guata, po. Yo creo. Es que, Paco... Perdón. Sí, adelante, sí. Teacher. Yo creo que la gente que fue a votar en esta pasada por la segunda vuelta comió, no sé, pues, mucha avena en ese sentido, porque la vena más larga del cuerpo es la que va de la cabeza al puto, ¿ya? Hay que pasar directo. Bueno, claro, y la piensa y la caga. Yo a lo mejor, no sé, pues estoy especulando, pero creo que muchas personas en un tiempo más van a estar arrepentidas, tal cual pasó con el tema de la constituyente, ¿ya? Que se está ya mandando chambonadas una tras otra, y yo creo que con este gobierno va a pasar lo mismo. Oye, complementando lo que tú estás diciendo, Station, en la primera hora del cierre de elecciones, el análisis que tuvimos en el programa anterior aquí en .fm.cl con Eduardo y con Andrés, un análisis más ingenieril de los datos, un análisis más claro, político más ingenieril, fondo, más. Sí. Claro, más serio, digamos, con hombres serios de la radio, hablamos ese tema de los pololeos que existen en general en el mundo, que son cortos, y hablamos incluso el caso de Argentina, un poquito de detalle, por el caso de Andrés, pero en este caso que Boric, ¿cómo le dicen ustedes? Se me fue, ¿cómo se dice? Estoy tan... Don Gualo ha prometido tanto que no sabemos si es Don Gualo de los primeros meses o del último mes, nunca, ya no queda tan claro, esa es otra cosa, que prometió tanto que le van a pasar la cuenta rapidito, entonces va a asumir en marzo y el periodo de pololeo con la población, con el pueblo, no va a ser mucho. ¿Qué opinan? Los primeros 100 días. Okay, no sé, yo creo que sea menos. Mira, Benjamín, ¿qué dice? ¿Quién será el próximo sucedor? Kim Jong-un. ¿Hay un Walkie Jackson o mi amorcito Camila Caperucita Roja? No, va a ser, yo creo que va a ser, en mi opinión, va a ser Jackson, Michael no, Jackson. No. No, viene Camila. ¿Sí? No. ¿Camilita? Sí, lo que pasa es que Camilita no se tiró en esta parada para la reelección, porque se estaba guardando para el Senado para que no la pillara la ley. Pero ya que se abrió esta cantidad de votación, y ella con el arrastre que tiene, entre ella y Carol Cariola se van a disputar quién va a la elección, a competir con el que sea que venga del otro lado. Oiga, muchachos, ¿ustedes se vieron en este escenario alguna vez, ya de jóvenes o de, no sé, adultos jóvenes, o ya en estas paradas de la vida, que íbamos a tener... gobernando el comunismo puro y duro en nuestro país? Uf. Duro, me olió esa palabra. ¿Sí? ¿Duro? Bueno, don Benja le estaba mirando el poto a don profe, así que... No, yo nunca. Porque la verdad es que nunca me imaginé. Había una centro izquierda en los 90 y parte del 2000 también, muy fuerte en Chile. Esa centro izquierda se perdió cuando apareció el Frente Amplio, aparecieron estos niñitos prometiendo cosas nuevas, unos cambios radicales, y la gente, la verdad, que les compró la idea, les compró el concepto, y nadie creyó, ¿ya?, en ese sentido de que
ya íbamos a estar votando por un candidato que lo maneja prácticamente el Partido Comunista. Ustedes vieron que las manifestaciones o en el discurso, las banderas mayoritariamente eran comunistas, eran mapuches, no habían prácticamente banderas chilenas. Bueno, hoy día, perdón que te interrumpa, Station, hoy día apareció nuevamente los comunistas, apareció las Camilas Vallejo, las Cariola, apareció Jadwe, Epidemia, y apareció, como yo decía, el jefe de todos. Pero hay una acotación que yo creo que sí, te doy la palabra al tiro y perdón la interrupción, Station. Ha habido también un quiebre en el Partido Comunista, aunque ustedes no lo crean. Tellier y Jadwe son de un grupo, el grupo, digamos, más antiguo y más de machos, digamos, del Partido Comunista. Y aquí no ganaron ellos, los que ganaron, y por eso están más disminuidos. Ganaron las Cariolas, ganaron Vallejo, y en especial Isquia Siches. Uh-huh. Y Leiraci Hasler, y la Chipamogli. Claro, ese partido comunista el que ganó hoy día, no ganó los de los hombres. Ojo. Pero muchachos, el comunismo es comunismo. Aquí es la que era elegida. Es comunismo, ¿ya? Y la verdad es que la ideología del comunismo es una ideología súper drástica y súper imponente en el sentido de que te coartan las libertades, ¿ya? No es una centroizquierda, no es algo mesurado. Yo creo que vamos a tener muchos problemas con el actual gobierno, que va a estar manejado directamente por el Partido Comunista, sea la nueva camada o sea la camada antigua. Ah, bueno, eso es cierto, sí. Pero comunismo, comunismo. Sí, pero acá también no hay que desmerecer el trabajo que han hecho estos desgraciados durante más de 10 años. Es que yo creo que más, profe. Yo creo que sí. El trabajo viene antes. El trabajo desde la universidad, desde los centros de estudio, desde los gremios. O sea, hicieron un trabajo silencioso, hicieron un trabajo acucioso, ordenado, que primero los llevó a no existir, a después con la fea sándwich a marcar un 20% de los votos. Y ahora tener un presidente. O sea, el fraude amplio logró cooptar todo el espectro que tenía la antigua concertación, los viejos cracks de la concertación, que sus electores también, o entre que se fueron desencantando y también se fueron muriendo, si eran puros viejos. Uh-huh. El Partido Comunista, como dice este dicho, es como transversal. Ha tenido siempre estos clásicos viejos próceres como el Gutiérrez, como el Tellier, como muchos otros más, Lautaro Carmona, la Carmen Hertz, que son de la vieja escuela. Incluso estos cabros que venían como de la nueva escuela, que podrían haberse fragmentado un poco más, pero se veían como la nueva, como la renovación. Pero yo creo que el gran peso de lo que pasó ahora no es el Partido Comunista propiamente tal, son los movimientos que crearon el Frente Amplio, los que hicieron Convergencia Social, Ciudadano y todos estos movimientos, que yo digo que son cientos de movimientos. Pero entendieron cuál era el punto, atacaron donde había que atacar, hicieron un trabajo de joyería y coaptaron el voto joven. Que antes el voto joven igual se dividía entre izquierda y derecha, ¿no? Ahora el voto joven es progresista, fraude amplista. Y ellos fueron los que marcaron la diferencia, tío. Lamentablemente, pucha, perdimos, está bien. Pero tampoco se puede negar ni desmerecer el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, que los llevó ahora a la presidencia. A lo mejor no al nivel que ellos esperaban, yo creo que ellos esperaban mucho menos y se encontraron con la sorpresa de que, wow, se encontraron con una gran elección. Pero sí, es súper potente tratar de analizar qué fue lo que hicieron ellos bien, no para copiarle el sistema o el eslogan, pero sí para también entender qué fue lo que se hizo mal desde este sector. Porque imagínate, la concertación como tal está extinta, ya no existe. O sea, eran partidos grandes que ahora son minúsculos. La alianza está gimoteando ahí entre medio, se metió republicano, pero todavía no les da, lamentablemente. Entonces muchas veces dicen que no es que la derecha gane, es la izquierda la que pierde.
Y en este caso, yo creo que se organizaron bien, hicieron las cosas bien como corresponden, le hicieron piola muchas veces, se organizaron en las bases, independiente de que puedan dejar la cagada en el país, es otra cosa, me refiero al trabajo que hicieron de joyería para lograr la presidencia con una votación histórica y además con una paliza de proporciones, porque estamos hablando de más de 11 puntos en diferencia. Esa paliza yo la vi solamente entre Bachelet y Matei. Y ojo que Matei sí, era una candidata que la metieron a última hora, ¿cachai? No es un candidato como Kass, que tenía el recorrido, que era un candidato sólido, creíble, estable. Y los locos terminan marcando eso. O sea, es muy potente lo que va a ser. Oye, bueno, muchachos, el techo, dale, dale. No, yo solamente iba a agregar que hay que considerar que el Partido Republicano es igual, es un partido joven que está empezando. Kass, si bien se presentó a una primera elección cuando estuvo la elección de Piñera y Guillé, el partido todavía sigue siendo joven, no tiene mucha trayectoria, ¿ya? Y para haber sacado una votación como la cual sacó, igual es notable en ese sentido. Sí, sí. Oye, yo con respecto a eso, Station, les iba a preguntar, muchachos, quería poner sobre la mesa un tema. ¿Qué pasa hoy día con la derecha? ¿Quién va a tomar liderazgo? ¿Qué va a pasar con la centro derecha que está desaparecida? ¿Qué va a pasar con esos Evópolis, con esos los sichelianos, con RN, con la UDI y con el, bien ustedes decían, el Partido Republicano, que es un partido naciente? Y el liderazgo en realidad de la derecha, ultraderecha, derecha, llámalo como quieran. O sea, hoy día yo creo que hay que analizar qué carajo pasó, po. Yo creo que en ese sentido, incluso Paco... perdón, y con esto termino, ¿eh? Para ponerlo sobre la mesa. Y Parisi, po, que ¿dónde carajo está metido? Los seis diputados, eso. Mire, de empezando por la derecha, yo creo que ya está muerto. Yo creo que la derecha como tal también le hizo mal a la campaña de Kass por en su segunda vuelta haber cambiado también el discurso. Yo, Kass se diferenció de otros candidatos, o se diferenció también de la derecha tradicional por lo que él representaba, y él cambió mucho el discurso al tratar de ser tan mesurado, al tratar también de no sé si unir o invitar a otros sectores, pero yo creo que eso igual le pasó la cuenta. Yo creo que los partidos de derecha como tal actualmente se metieron dentro del Partido Republicano y se metieron dentro de la campaña y le hicieron muy mal a Kass. Y no sé si va a haber una derecha como tal más a futuro, ¿ya? Sí, que lo van a permitir el nuevo gobierno o los nuevos regímenes, pero yo creo que va a ser un movimiento un poco más radical en sentido. Pero alguien va, Kass va a seguir siendo seguirá, no digo, de aquí en adelante será el líder de la. Yo creo que derecha, sí. Será el yo candidato que... en cuatro años más. ¿Qué va a pasar? No sé si a lo mejor se va a presentar en cuatro años más, pero yo creo que sí va a ser líder, líder de oposición, líder de opinión. Puede que a lo mejor se presente para algún cargo en el Senado o diputado, si es que no lo suprimen la weá con la nueva constitución. No lo sabemos, pero yo creo que va a seguir siendo sí, un referente muy grande, si es que se mantiene vigente. Ojalá no le pase lo que le pasó a Meo. Porque Meo se guardó después de la primera elección y empezó a bajar mucho, y la gente después se olvidó. Y con respecto al partido de la gente, yo creo que fue una anécdota, ¿ya? Yo creo que el tema del partido de la gente, si bien a lo mejor tienen unas ideas que están súper claras para ellos y para la gente que nos sigue, no creo que tengan mucho interés tampoco en ser un gobierno o ser oposición o estar activos dentro de... digamos, la política en Chile. No puede haber una persona o un candidato que esté manejando el partido desde afuera y que esté diciendo que a él no le importa mucho porque en un año y medio más le va a salir la ciudadanía norteamericana y que se queda allá y se queda fácil. Entonces, yo creo que a lo mejor la gente ahora apostó por ese partido,
trató de a lo mejor darle alguna cabida, pero creo que va a pasar lo mismo que pasó con Meo, que la gente se va a empezar a radicalizar un poco más o va a empezar a abandonar ese tipo de ideas y va a empezar a pasarse a otros sectores. Yo creo que ya se vio con la votación de Boric, ¿eh? Que mucha gente del PDG no votó por Kast para votar por Boric y era el partido de la gente, a pesar de que su máximo, digamos, personero no llamó a votar por Kast a última hora, pero llamó a votar por Kast. Claro. Oiga, don Paco, le voy a decir, bájale atrás porque está haciendo como acople, está escuchando mal. Baje esos hueones de ahí, estoy ahí con el Víctor Jan. Ese hueón no tiene Víctor Jan. Aquí Benjamín nuevamente dice: el Partido Comunista siempre ha apelado a la emocionalidad, al lloriqueo. Falta que saliera don Francisco y Boric con muleta. La derecha siempre ha sido más distante, conservadora, racional. Se ligra el gobierno militar, la cual, queramos o no, siempre le pesará. Buen punto, Benjamín. Creo que el fuerte de la votación fue el voto nuevo, ese voto del joven revolucionario convencido con el paraíso social que venden los surdeques. Excelente. Muy buen análisis. Buena reflexión. Sí. Mira, respondiendo a la pregunta que hizo Paco recién, yo creo que, a ver, dentro del liderazgo de la derecha en este momento, obviamente lo van a tener Kast, pero él no tiene la cantidad de senadores ni diputados suficiente todavía. La antigua derecha, por así decirlo, o la alianza, va a tener una fuerza muy potente. Kast en este momento es lo que el fenómeno que está en España como Vox, y se ha ido colocando muy, muy fuerte, muy potente, pero todavía no alcanza. O sea, lo que pasó hoy día, si lo vemos desde un punto de vista hace un año, no menos, hace 8 meses, era impensado que Kast llegara a la segunda vuelta y sacara el 44% de los votos. O sea, viéndolo desde ese punto, Kast puede sacar ganancias, a pesar de haber perdido la elección. Lo otro, yo no estoy de acuerdo con este hecho en el sentido de que Kast, por haberse puesto un poco más al centro, haya perdido ni credibilidad ni voto. Yo creo que lo que hizo Kast era el movimiento lógico que había que hacer. De hecho, Boric lo hizo y le funcionó perfectamente. Dejó escondida a la gente del Partido Comunista y empezó a ser cada vez más demócrata cristiano. O sea, si tú lo miras en la última encuesta... ¡Ay, terrible fallo! En la última, en el último debate, Boric era el primo hermano del padre Hurtado, pues bueno. ¡Oh, el guau, bueno! Sí. ¡La cagó! Sí. Y bacán. Entonces, Kast también trató de tirarse al centro, pero no le salió tan bien como le fue a Boric, aparte de los endosos, los votos y toda esa otra cuestión. Pero a eso voy, pues, don profe. Yo creo que eso, en tirarse al centro, influyó en la derecha tradicional que se metió en la segunda vuelta y en el apoyo que le dieron, y a lo mejor en los consejos que le dieron estos partidos tradicionales acá. Ya, mira, porque yo creo que Kast se debería haber mantenido en la línea que lo hizo ganar la primera vuelta. Es que si Kast se mantiene en la línea que hizo ganar la primera vuelta, saca el 30% de los votos. Yo creo que no. Saca el 44. Yo creo que no, a lo mejor. Es que en una segunda vuelta tú tienes que colocarte en el centro. Esa es la idea, sí, tratar de buscar los votos de centro, porque los votos que tú ya colocaste en tu extremo, ya los tienes. De hecho, la gente que votó por Boric y que votó por Kast en la primera vuelta volvieron a votar por ellos, salvo contadísimas excepciones. Pero los votos son los mantuvieron. Los votos nuevos que ellos agregaron fueron los votos que estaban más al centro de sus posturas. El fenómeno París, por ejemplo, que considero que puede ser un fenómeno pasajero, pero ojo, ya París lleva 2 elecciones sacando la misma cantidad de votos, que no es poco. A pesar de que ahora estaba afuera y a pesar de todo lo que le hicieron y todo lo que le dijeron a Parisi, logró sacar una cantidad de votos bastante decente, o sea, llegó tercero. Entonces, el fenómeno de Parisi, que ahora tiene un partido, Parisi va a tener que decidir. Porque en algún momento va a tener que hacer alianzas para poder ampliar ese margen de candidato y transformarlo en alcalde. Porque también tenemos que darnos cuenta de una cosa: el fenómeno territorial es demasiado potente.
Aquí yo creo que Boric también gana porque tuvo comunas muy emblemáticas que eran afines a su idea. Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, por ejemplo, entre otras, Recoleta, en el cual se acarrió a mucha gente para poder votar. Entonces, y también tuvieron las bases territoriales para poder hacer la campaña tranquilo, cosa que no tenía Kast, porque Kast prácticamente no tiene alcalde. Entonces, tienen que transformar esto al territorio más básico, a las bases. Y las bases son las municipalidades, tienen que salir a ganar elecciones municipales. Y el Partido de la Gente no lo va a hacer solo, y los republicanos no lo van a hacer solo. O los republicanos toman la decisión de ingresar formalmente a la alianza y asumir que van a ser un partido grande dentro de, o sea que ahora vamos a tener a tres grandes, la UDI, RN y Republicano, y los partidos chicos como Bópoli y Amplitud y el PRI, o formar una alianza nueva con el PDG, en donde los dos partidos estén casi en igualdad de condiciones. Al PDG se le van a ir muchos militantes porque se pueden ir con republicanos, pero pueden formar un conglomerado y una tercera vía bastante potente, incluso que sea casi de centro, por así decirlo, aunque sabemos que es un cierto problema, porque París es un loco de derecha, si está claro. Él se hace llamar que no es ni de izquierda ni de derecha, pero su discurso, su programa político era un programa de derecha, incluso más de derecha que el de Sichel. Entonces yo creo que la única forma que pueden ganar, proyectándolo a futuro, digo yo, es forjar alianzas, no les queda otra. París lo sabe, Carlos sabe, por eso tanto guiño entre ellos. Yo creo que después van a empezar a venir las conversaciones durante estos años, sobre todo después de lo que pasa con la constituyente. Lamentablemente ese es otro tema, la constituyente. Y no es por desmerecer al partido de Kast, pero sí yo creo que tanto va a alcanzar al agua que al final se rompe, pues, profe. Y eso le pasó a Meo, que ya Meo está colista siempre dentro de las elecciones. Y si el partido de la gente y París y no se mueven ahora, y no son un partido activo, y su representante siempre va a estar afuera, la gente se va a terminar de chorear en ese sentido, o se va a terminar de cansar. Pero ojo, que también tiene Lorenzini y tiene otros más. Que Don Paco me tiene loco con el volumen de la y tele. Después tenemos Lorenzini y otros más para abajo. En todo caso. Pero... Oye, pero igual no con esto que en el fondo hubo una votación y en el partido de la gente y al final votaron todo lo contrario, ¿no habrá habido un quiebre? Es que eso fue con las bases del partido de la gente. París se sacó 1 millón de votos aproximadamente y el partido de la gente tiene 40.000 militantes, de los cuales el 61% aprobó a Kast, pero no son dueños del resto de los votos, o sea, casi 1 millón de votos versus 40.000, es mucha la diferencia. Entonces, lo que pasa en Antofagasta, por ejemplo, pucha, ¿dónde están esos votos entonces? Tampoco ningún voto endosable, si cada persona vota por quien quiera, claro. A pesar del llamado del candidato, ¿ya? El candidato puede llamar mucho a votar por una persona, pero la persona tiene la decisión final de votar por quien quiera. Oye, para que vean que estamos en un programa en vivo, yo me voy a sentar un minuto y vuelvo al tiro. Continúen ustedes. Ya, le dieron ganas de área. Mucha cerveza, vos, profe, mucha cerveza. Sí, pues, Si no está curado, ¿por qué anda tomando? En vivo y en directo por .fm.cl es la medianoche, pasado la medianoche con 6 minutos, es la hora exacta. Para que vean que un profe tiene una vejiga un poco frágil y ya está un poco senil, así que por favor entiéndanlo, él fue a las casitas y ya vuelve. Oiga, pero don Paco, ¿usted ve cómo ve el futuro de Chilito con esta nueva elección? Porque ya para ir cerrando también el tema y ir despidiéndonos del programa, podríamos hacer las reflexiones finales de cada uno, de cómo ven el futuro, de las cosas que van a lo mejor pasar, de cómo uno se puede preparar para el futuro. Yo, la verdad, espero estar completamente equivocado en mis predicciones y que puta, a Don Gualo le vaya la raja y que todos seamos el mejor país de Chile, como decía por ahí. Pero yo la verdad tengo mis reticencias y la verdad es que no tengo mucha esperanza en ese sentido. Por las realidades que vivimos en países
vecinos, con por las realidades que vivimos en Latinoamérica como tal. La verdad es que de los ejemplos que vemos de estos procesos, de estas ideologías, no me dejan mucho margen como para pensar que la cosa va a mejorar, sino que al contrario, ¿ya? El sistema yo creo que va a empeorar con todas las políticas que van a imponer, porque si bien a lo mejor el Senado y la Cámara de Diputados están equilibrados, tenemos en curso una nueva constitución, y eso es importante. Y esa nueva constitución, o la asamblea, bueno, no es asamblea, es convención constituyente, tiene el respaldo al 100%, o ellos respaldan al 100% al presidente electo y a sus ideas o a sus ideologías. Entonces también tienen la facultad de dejar estipulados artículos en los cuales beneficien este régimen, y la gente no se va a dar la paja o no se va a dar el trabajo de leer una nueva constitución. La prensa, por otro lado, yo creo que va a dar una desinformación de lo que va a ser esta nueva constitución, y la gente va a quedar con la primera idea. Y yo creo que salga una constitución que salga, y yo creo que no va a ser mejor que la que tenemos actualmente, se va a aprobar. Y al aprobarse van a haber medidas, o van a haber, digamos, cosas que nos van a llevar a un proceso un poco más profundo de cambio y de retroexcavador en ese sentido. No sé qué opina usted, don Paco. Wow, chuta. A ver, la esperanza le ganó al miedo, eso estamos claros hoy día. Ahora, yo creo que voy a robarle la palabra al candidato Kast. Yo creo que igual hay que desearle lo mejor a don Gualo y a su gobierno, porque si le va mal, nos va a ir mal a todos y nos va a mirar la mierda. Perdonando el francés, nos vamos directo a la mierda, como es estamos todos los vecinos. Sí, obvio. No es tan fácil que nos vayamos a la mierda tan rápido, pero bueno, está la constituyente que tú nombraste recién, Station. Entonces, se están dando varias variables que podría decir que nos vamos a acercar, si no nos vamos a ir a la mierda, nos vamos a ir acercando bastante. Ahora, pero ojalá, como yo digo, de darle la mejor suerte a este cabro, que tenga, que no lo involucre tanto la verdad y no haga tantas cagadas, porque si no, realmente nos va a ir mal, nos va a ir mal a nivel de... Mañana vamos a ver cómo se va a presentar la bolsa, y lo más probable que mañana, y ahí ya me meto más en el rol, digamos, numérico, mañana la bolsa se va a ir de capa caída y va a ser quizá un récord de caída, lo más probable. Pero eso le va a gustar a Boric, que la bolsa baje. Ah, no, no, la otra bolsa, perdón. Es la hora, no. Es la hora, no había entendido la talla. Oye, oye, mira, yo tengo una consulta que hacerle a los dos. A ver. 24 de diciembre a las 12 de la noche, usted está disfrazado de viejito pascuero y le toca llegar a la casa de Boric. ¿Qué le regala, don Paco? Seguridad y con buena conciencia para dirigir bien un país. ¿Dónde está hecho? El programa de Kast impreso y un contrato o un estatuto en donde se comprometa a cumplir la actual constitución, no la nueva que va a salir. Eso me parece conocido, señores. Exactamente, usted habla de agosto del 73. No, de antes. Antes, del 70, perdón. 70. Claro, de cuando Allende tenía que asumir y le piden, la DC lo obliga a firmar un... Exactamente. Ese contrato que Allende iba a respetar la constitución. Y bueno, y por eso después lo destituyen, por no respetarla. La wea. Sí. ¿Y usted, profe, qué le regalaría? Yo a él le regalaría un título comprado en Tacna. Oye, son iguales. ¿Era? Son iguales, ¿sí? Los títulos de acá. Pero si se lo va a regalar la Facultad de Derecho de la Chile, ya se lo retiene. No, no, sí.
Hay hueones que estudian más que la chucha, repiten el examen de grado, sacan la mierda estudiando y lo sacan finalmente. Y este, por secretaría. Claro. Por secretaría. Oye, no, yo lo que le regalaría entonces sería, ¿qué le voy a regalar, weón, si el weón se va a terminar jubilando, weón, a los 39 años con una pensión millonaria, weón? ¿Qué le va a mandar regalando, weón? Este weón termina, ¿han cachado que terminó que mejor que Cristiano Ronaldo, weón? Sí, la hizo. La hizo. Y va a ser menos rico de cuando empezó, seguro. Oye, ya tengo un buen regalo. Un AK-47 firmado por Fidel. Ah, pero Fidel ya no está, po. No, pero se consigue la firma, pero un AK-47 firmado por Fidel. No sé si me explico. Claro, claro. En todo caso. A ver, yo ojalá que, a ver, yo no sé, que también lo comentaban en el programa anterior, pero tras bambalina, en una de esas el presidente también cumple un récord, que va a ser el primer presidente de la última años de democracia que salga antes, porque, a ver, insisto, si no cumple las promesas a el pueblo y rápido, el pueblo, por mucho que lo maneja ahí el Partido Comunista, y de hecho, si no cumple los temas del Partido Comunista, se le van a tirar a las calles y la cosa va a ser aquí un desastre. No, don Paco, no, lamentablemente usted está en un error, y el pueblo, entre comillas, socialista, no se le va a abocar a las calles a pedirle o a exigirle explicaciones. Va a esperar con la mano abierta o como foca el pedazo de pescado para que el presidente se lo tire. ¿Ya? Y por otro lado, miren lo que dice Benjamín: obligado a mojarme el poto, ojalá que la cagá con el gobierno de Burric, que los inversionistas se vayan, el desempleo suba, el hambre y la miseria, para que el CIT, para que, y cito a los zurdos, nunca más en Chile vuelvan a salir estos parásitos. Uy, bravo, es que potente eso. Don profe y don Paco, el país que no aprende de su historia está condenado a repetirla, y lamentablemente la estamos repitiendo. Para que andamos con cosas. Ojalá que no se repita lo del 70, y ojalá que le vaya bien, y que los cambios no sean tan radicales, y bueno, quizás no tengamos el crecimiento que esperábamos con CAS, pero por mientras haya seguridad. Y como yo, continuando y para cerrar un poco lo que me haya preguntado, vamos a ver cómo los inversionistas, si ya han sacado las lucas todo este tiempo, nos sigan sacándola y le dé seguridad. Yo creo que la mayor estabilidad es que nombre a su equipo económico y que le haga caso. Pero no le hizo caso al equipo económico en la campaña, menos de hacer siendo presidente. En todo caso. Sí, po. Así. Oye, que estamos tan más. ¿Cuánta culpa tuvo Piñera en que Kast no saliera electo? Yo iría antes. ¿Qué culpa tuvo Piñera en que lleguemos a todo esto? Vendió el país, po. Y no, con eso no. Sí, po. Lamentablemente, don Piñi se la concharon los miedos, vendió la constitución y de ahí todo mal. Ya el país se fue a la mierda y bueno, tenemos lo que tenemos, la polarización que ha llevado a Boric a ganar la elección presidencial. Pero bueno, enhorabuena, tenemos, en hora mala, tenemos. En hora mala. Ojalá que se ve lo que se dio en España con Iglesias y que sea una anécdota, pero en España no tenían una convención constituyente en curso. Ese es el tema y pero, ese es el peligro. Independiente de la convención constituyente, en Chile estamos acostumbrados a tener alternancia en el poder. Y es un buen síntoma, porque si ahora viene Boric, después nos toca a nosotros. Esperemos. No, pero por eso le digo, profe, no había ojalá convención. No había convención. Y eso, pues, muchachos, ya estamos llegando al final de este programa especial del país de los simios. No es la capital. Ya no es la capital del país. Exactamente. Espero que todos los que nos hayan visto les haya gustado este programa. Don Paco me está indicando ahí, no sé qué cosa, pero yo no tengo idea. El país de los simios Prime. Prime. Ah, pero ahí te lo hicimos Prime, exactamente. Edición especial, Deluxe. Exactamente, Deluxe.
Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Antes que lo cierren y nos den de baja. Antes, no es que lo cierren, sino que bloqueen el contenido. Claro. Nos van a cortar internet, si van a seguir existiendo Facebook, sí, existiendo, pero fuera de... Claro. Lo que yo quiero decirle a toda la gente que nos escucha y que está acostumbrada a escucharnos también, de que a lo mejor si alguno esperaba un análisis más sesudo, más concienzudo, mira, estamos tan para la cagada con la derrota que mejor cagarse la risa un rato. Sí, pues no. Aquí el país de los simios es para ya tirar un poco la talla, ser un poco más relajado. Ya tienen los datos duros en el Cervel y las noticias. Mañana van a estar todos los canales hablando del nuevo presidente y de todas sus lindas cualidades. Así que aquí estamos para relajarnos un poquito. Sí. Aunque no sé si se pueda, pero bueno. Muchas gracias por invitarme a este hoy sí, país de los simios Prime. Y eso, bueno, se vienen 4 años que hay que apretarse el mandala. Eso, exactamente, pues, muchachos. Un abrazo. Mira, a todos. Según la nueva constitución, si es que dicen, a lo mejor serían 2 años de presidente y después habría que escoger un nuevo. Ahí tendríamos una nueva oportunidad. Vamos, que se puede. Sueñe, profe, que es gratis. vamos, Isquia, perdón, con esta mano. Claro, con eso. Esa. Con la mano empuñada. Así que eso, muchachos, un abrazo a todos, gracias por seguirnos, escucharnos, a la gente que ya se ha suscrito en YouTube, que nos escucha en Spotify y todo eso, que nos sigue en Twitter, compartan, en Facebook, compartan todo esto. Un abrazo a todos. Recuerden que hay pasaporte de 32 hojas y de 64, y que va a bajar el precio. Así que a sacar pasaporte, cabros. Pero, un abrazo, y si no a todos. Lo sacas, te están cagando, tenés que darte cuenta. Tenés que darte cuenta. No seas boludo. Exactamente. Cuídense todos, muchachos. Un abrazo. Nos escuchamos ya la próxima semana en un nuevo capítulo de la capital o del país de los simios. Ahí vamos a pensarlo. Si le cambiamos el programa, o sea, si le cambiamos el nombre permanentemente al programa. ¿Ya? Cuídense mucho y chau.